Las debilidades y fortalezas del Ministerio de Cultura están siendo evaluadas a través de una auditoría que ha ordenado la ministra de dicha cartera de Estado, a fin de mejorar en algunos aspectos, como las casas de la cultura, entre otros, asegura el director de la Casa Cultural de San Miguel. Estaban trabajando las instituciones, dígase, casas de la cultura, museos, teatros, coro, ballet, bibliotecas públicas, todo el trabajo que estaban haciendo, sus fortalezas y sus debilidades, y que al pasar la auditoría iba a decir, miren, yo recomiendo hacer este corte, este trabajo, y ese fue el planteamiento que nos hizo a nosotros como directivos en el periodo pasado 2018-2019. En la auditoría, los sindicatos de dicha institución han presentado una iniciativa para que las casas de la cultura y otros edificios que pagan alquiler busquen en comodato con instituciones públicas a fin de que el Estado se pueda ahorrar los alquileres y las casas de la cultura puedan continuar con su trabajo y no sean cerradas como se había rumorado. También hay bibliotecas que están alquilando, las bibliotecas públicas, algunas. También hay alquileres, ¿verdad? Pues yo creo que nosotros planteamos en aquel momento que también era importante que las casas que están en alquileres se podía ver cómo podíamos hablar con las municipalidades o con instituciones educativas y poder buscar como datos para que esas instituciones no se pagara alquiler. El director de la Casa de la Cultura de San Miguel espera que la auditoría pueda fortalecer las áreas donde se ha debilitado el trabajo del Ministerio de Cultura y también que se llegue a trabajar a otros municipios del país donde actualmente no existen casas culturales. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM.